Good day, everyone. This is Erica Podest. I'm a scientist at NASA's Jet Propulsion Laboratory, and I'm also an instructor with the RSAT program. And today, uh, we are having a special session to answer your questions about anything related to the use of SAR for flood monitoring so in our announcement we did refer to some trainings that we've done in the past focused on the basics of sar as well as focused on the use of sar for flood monitoring and um, therefore hopefully uh, if you were able to go through those and i'll be happy to take your questions related to um, either of those sessions or any other question that you might have related to flood monitoring Esta es una sesión bilingüe, así que todas las preguntas y las respuestas estarán en ambos idiomas. Buenos días, buenas tardes a todos. Les habla la doctora Erika Podest. Soy científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro. Me especializo en radar de apertura sintética para estudios de ecosistemas terrestres y eh, apoyo el programa de ARSET en las temáticas de eh, hidrología y el área de desastres. Así que hoy la, el propósito de la sesión de hoy es exclusivamente tener una sesión de preguntas y respuestas relacionados específicamente al uso de radar para eh, la detección y el monitoreo de inundaciones y el, hemos puesto en, en el anuncio pusimos unos enlaces a eh, capacitaciones que hemos hecho anteriormente sobre eh, eh, conceptos básicos de radar y también el uso de radar para el monitoreo de inundaciones. Así que cualquier pregunta que tengan eh, relacionado al tema en general, estoy aquí para contestar sus preguntas. Esta es una sesión o será una sesión de una hora. Eh, tanto en español como en inglés, así que eh, todas las preguntas y respuestas las estaré eh, eh, leyendo y contestando en ambos idiomas. Eh, así que, bueno, comenzamos con la primera pregunta y dice... Es una pregunta bastante larga. Dice, ¿para el uso de la amplitud de la imagen de radar en el mapeo de inundaciones no es necesario realizar correcciones atmosféricas? En el caso de la diferencia de fase en interferometría, si se tiene, sí se tiene que realizar las correcciones atmosféricas. ¿Para la amplitud no es necesario? Ok, entonces eh, la respuesta a esa pregunta es que con amplitud no es necesario. hacer correcciones. Es más, con radar al usar la amplitud realmente no es necesario hacer correcciones o, eh, atmosféricas, eh, pero con interferometría sí es necesario. Um, the question was for when you're using amplitude images, radar images, uh, for mapping inundations or really for anything, um, do you need to do atmospheric corrections? In the case of when you use the phase in interferometry, you do need to do atmospheric uh, corrections, but is it not necessary when using the amplitude images? And the response is that um, no, you don't need to do an atmospheric correction with amplitude, radar amplitude images. Um, you only need to do atmospheric corrections. When using the face. However, that doesn't mean that the atmosphere does not affect the amplitude images. It might, if you have, again, it's going to depend on the radar wavelength. Uh, longer wavelengths um, like L band will be less sensitive to very um, significant atmospheric events, but at C band or even at X band, you will be sensitive to large precipitation clouds and wetting on the ground. So, you do need to take that into account um, when interpreting your images. Sometimes you might see some either attenuation of the signals, like dark areas, uh, because of, especially in the tropics, or sometimes you might see. Just very high reflectivity, high backscatter, sudden high backscatter, or or limited to the area where the rain event took place, because the ground is very wet, it's going to increase reflectivity. And so, if the acquisition occurred during a heavy rain event or right afterwards, and things are very wet, it's going to appear brighter than previous previous images that were not um, that didn't have that level of moisture. Entonces lo que aclaré ahorita en inglés es que a pesar de que no hay que hacer correcciones atmosféricas al usar la amplitud con radar, eso no significa que las condiciones atmosféricas no afecten la señal. Y en, esto ocurre en el caso cuando hay eventos meteorológicos significativos, especialmente en el trópico donde hay... hay eh, 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 Células, o sea, eh, nubes con alta precipitación. Entonces, en estos casos, si hay una adquisición de, 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 de datos de radar durante un evento meteorológico significativo, puede que uno vea eh, atenuación de la señal, o sea, hay un oscurecimiento eh, de la señal en áreas donde hay nubes con, con mucha agua, está cayendo mucha agua. Y también puede ser que eh, durante un evento, cuando cae mucha agua, mucha lluvia, eh, y se adquiere la imagen durante un evento así, o justo después que haya llovido fuertemente, es posible eh, ver entonces una alta reflectividad, o sea, un, una, eh, un incremento en la señal de radar que no estaba ahí en imágenes anteriores. Así que por eso siempre es bueno visualizar las imágenes, porque algunas veces uno puede ver estas cosas un poquito extrañas que se han podido haber debido a eventos meteorológicos fuertes. Y obviamente esto va también a depender de la, 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 la banda, la frecuencia que se utiliza, la banda L menos afectada a estos eventos fuertes que la banda C, por ejemplo, o la banda X, cuando estamos llegando a una longitud de onda que eh, puede interactuar más con las gotas de agua, especialmente en el trópico, donde son grandes, con esas gotas de agua y por ello la señal se, se atenúa. Ok, esa fue una explicación bastante extensa. Um, ok, entonces la pregunta número dos. Um, question number two how does synthetic aperture radar technology improve flood detection and monitoring compared to optical remote sensing methods so uh, the improvement is that radar can see quote unquote through clouds and so you have this all weather capability with radar and that is unique to radar um, obviously not with optical and and, and usually, if you're looking at flood events uh, that affect uh, humans, then uh, it's important to be able to monitor these events and, and really understand the impact. And this has a whole series of implications for response, for example. And so these events tend to occur, these flood events tend to occur. Um, uh, it, or are characterized by, by cloud cover by dense cloud cover so that's the limitation with optical is that you cannot see through clouds and you can't really monitor these events as they occur um, the other advantage of radar is that the signal can penetrate through the vegetation canopy or through a medium. So that medium would be a vegetation, a volume of vegetation, uh, soil, snow. In the case of vegetation, that signal can penetrate through the vegetation and detect whether the, inundate, the, the vegetation is inundated or not. And this allows or is very useful for studying, say, uh, wetland ecosystems, or if you're looking at flood events affecting humans. Then it's um, useful to identify areas like vegetation, agricultural areas that have been flooded, perhaps, and, and affected by such an event. So, with optical, you're just looking at the top of the canopy. So, your signal is not penetrating through the vegetation, and uh, you're limited to seeing whether the vegetation is inundated or not. Ok, entonces la pregunta número dos, ¿cómo mejora la tecnología de radar de apertura sintética la detección y el monitoreo de inundaciones en comparación con los métodos de teledetección óptica? Entonces, hay, hay dos razones por las cuales la, eh, el radar de apertura sintética eh, tiene ventajas sobre eh, teledetección óptica. Y la primera es que, pues, SAR tiene la ventaja que puede ver la superficie eh, a pesar de casi cualquier condición meteorológica y puede entonces detectar las áreas y monitorear áreas donde ha ocurrido una inundación y en el caso de inundaciones que afectan... Eh, infraestructura o poblaciones humanas, entonces se puede monitorear eh, la extensión de esa inundación y si eh, las aguas están disminuyendo, etcétera, lo cual eh, ayuda a informar eh, la respuesta a, a desastres. Um, y durante esto, estos eventos de inundaciones están caracterizados por cobertura densa de nubes y por ello es muy difícil o las imágenes ópticas están limitadas para caracterizar estos eventos. Ahora, otra ventaja de radar es que la señal puede penetrar a través de la vegetación y, o algún medio. Lo, y al referirme a medio me refiero a un, a un volumen, digamos, un volumen de vegetación, eh, el suelo, eh, nieve. Así que en el caso de vegetación, la señal al penetrar la vegetación puede detectar si hay agua, si la vegetación está inundada. Y esto es ventajoso porque eh, puede ayudar a eh, caracterizar o entender eh, especialmente eh, eventos de inundación que afectan... Eh, eh, ecosistemas o áreas de agricultura, por ejemplo, eh, que, que tienen un efecto o repercusiones sobre eh, poblaciones. Así que eh, se puede hacer un monitoreo de, digamos, las áreas agrícolas que han sido inundadas y cuáles son las implicaciones entonces en términos de, de producción. Eh, y finalmente, eh, algo que, que, que no mencioné anteriormente, esa capacidad de ver a través de las nubes, también es, es esa capacidad de poder eh, monitorear la superficie, ya sea de día o de noche. Okay, la pregunta número tres. Question number three. Can radar remote sensing differentiate between floodwater, wet soil? And other water related features? I and mean, if so, what techniques are used? Okay, so this is a good question. Yes, so radar can differentiate between. Uh, okay, so flood water. So radar, uh, let me just make clear that when we Say we monitor flooding with radar we're monitoring two things one is uh, and, and these two things are very distinctive with the radar signal. One is surface water, so that means what, what what we call in the community open water, so that's water without any say standing vegetation on it, like lakes or or just puddled water, right um, and it doesn't matter if that water is five centimeters above the soil or two meters above the soil that um uh with so that we cannot tell is how much water is there with uh satellites like sentinel 1 for example or upcoming satellites like nisar um, however you can't tell if it's inundated and if you do a comparison with other images, then you can assess the uh, change in inundation, right? So, how much has that area the extent of inundation compared to normal conditions? The other part that radar is very good at is detecting inundated vegetation. So, that is any sort of vegetation, standing vegetation that is inundated. Again, we're not. Determining the amount of water, but we are determining that there is water above the soil, whether it's five centimeters or two meters. There's just, um, we're just detecting that there's standing water above the soil underneath the vegetation. So I think that's what is meant by flood water. Now, what soil is different? And that one is much more challenging because at that point, what soils you're talking about soil moisture and that is another um, that that that's a whole other algorithm um, and smap uh, the soil moisture active passive satellite has global soil moisture products every three days and the reason i say it's more challenging is because it's a quantitative measure of the amount of water in the soil so it's an algorithm that is telling you how much volumetrically, how much water is in the soil. And the reason it's challenging um, to make this retrieval is because with radar, you have a signal, because radar is an active system. The signal comes in through the vegetation um, and, and it scatters in different directions, and part of it scatters back to the satellite. And that signal contains information about everything that was on the surface, including the moisture, right? So basically, you need to inform your algorithm about all these other things that might affect the signal, like the roughness, uh, the surface roughness, the vegetation, the texture in the soil. Um, you want to know if there was snow, if conditions were frozen. Um, so there are many, many things. If conditions are frozen, you you can't retrieve soil moisture. So, so there are many things that inform the algorithm, and it becomes a little more uh, complex. But yes, there are algorithms to estimate soil moisture using radar, and the radar signal can penetrate through the soil. The level of penetration is going to depend on how wet the soil is, as well as uh, the the wavelength that is being used. So, which frequency? The the longer the wavelength, the greater the penetration. Okay. Eh, la pregunta número tres. ¿Es posible que radar pueda diferenciar entre inundaciones y suelos? Eh, y la cantidad de agua en el suelo, y si es el caso, cuáles técnicas son utilizadas. Entonces, la respuesta aquí es que para radar, primero aclaro que con radar, y, y al hablar sobre la detección de inundaciones con radar, realmente estamos detectando dos cosas. Uno es lo que... Eh, yo, yo llamo en español agua abierta, es una traducción literal del inglés, open water, que básicamente son superficies de agua en, a, en eh, cuerpos de agua en la superficie sin vegetación. Así que ya sea eh, agua que, que se ha acumulado, eh, lagos, etcétera. Eso es agua, agua abierta. Eh, y el otro tipo de inundación que se puede detectar con radar es vegetación inundada. Y en ambos casos estamos detectando simplemente si hay agua arriba del suelo, básicamente, ya sea 5 centímetros o 2 metros de agua. Eso no, no, lo de, no lo podemos determinar, simplemente estamos detectando que hay inundación, hay agua acumulada en la superficie, ya sea en una superficie sin vegetación o en un área donde hay vegetación. Y debajo de la vegetación hay eh, inundación, o sea que hay agua sobre la superficie. Eh, así que esos son los dos eh, tipos de inundaciones que podemos identificar claramente con radar. Y eh, cuando estamos hablando de agua abierta o agua, eh, esto tiene una apariencia muy oscura con las imágenes de radar. Y cuando hablamos de inundación, eh, vegetación inundada, eh, la señal de radar es muy alta, lo que le, llaman, lo que le llamamos eh, doble rebote. Eh, así que hay como dos extremos con estas dos situaciones. O la señal es muy alta eh, o es muy baja. Muy alta cuando hay inundación, eh, vegetación inundada y muy baja cuando es... Es agua abierta. Y para eh, identificarlos, usualmente se usa un umbral, pero hay otras formas de eh, poder, digamos, mapearlos. Ahora, en términos de inundación, de la cantidad de agua en, en el suelo, esto es diferente, se usa un, un algoritmo diferente. Eh, y el algoritmo, hay diferentes algoritmos que utilizan la señal de radar para estimar la cantidad de agua en el suelo. Y estos algoritmos pueden ser algo complejos porque es complejo estimar la humedad del suelo, ya que el, la señal de radar eh, tiene dos vías. Básicamente entra y hay una interacción con la superficie, o sea, esa señal de radar interactúa con los componentes de la superficie y... Se dispersa en diferentes direcciones. Obviamente, la dirección, la, la señal que retorna hacia la dirección del satélite es recolectada por el satélite. Y esa señal contiene información sobre los componentes de la superficie, ya sea si había vegetación o, o lo, que, lo que habría, y hierbas, lo que sea. Entonces, básicamente, e, esa señal, parte de esa señal contiene un componente de. La humedad del suelo, pero hay que extraer ese componente. ¿Y cómo se extrae? Básicamente, hay que eh, informar el algoritmo sobre las condiciones en la superficie, digamos, cu cu cuál es la vegetación, eh, eh, qué tipo de vegetación, cuál es eh, el contenido de agua de la vegetación, la rugosidad, la textura del suelo. Hay, hay como 10, 12 diferentes cosas que se utilizan para informar el algoritmo. Entonces, para eh, llegar a la parte de la señal que es relevante a la humedad del suelo. El satélite NISAR, el, el satélite SMAP, que se llama el Soil Moisture Active Passive, mide la humedad del suelo, eh, tiene productos de humedad del suelo a nivel global. Y el satélite NISAR que se estará lanzando es un satélite, una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial de la India. Tendrá un radar de banda L y otro en banda S. Y este satélite va a estar generando un producto de humedad del suelo a nivel global. Eh, eh, y se, se lanzará a principios del próximo año. Ok, la, la siguiente pregunta. four. Uh, question number four: What are the key challenges in interpreting radar data for flood extent mapping, and how are they mitigated? This is a great question. All right. So there are a couple. Um, I mentioned earlier that with radar, we're, when we say flood detection, we're really detecting two things. One is open water and the other one is inundated vegetation. Um, so there's standing water above the soil, and how much that that we're not measuring. It's just we're measuring some level of standing water above the soil. So when there's open water, the radar signal is very low, and when there is inundated vegetation, the radar signal is super high. So basically, um, when these two conditions occur, you have two extremes, uh, 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 two extreme signal responses. What are the challenges? Uh, I'll, let's start with open water. The challenges with detecting open water with radar is that sometimes there are other things that can have very low return uh, It's called backscatter. So there are other conditions that can have very low backscatter um, that will look, you know on the radar image, like water, but are not. Um, and some of these things can be roads, they can be recently tilled fields, for example. Um, and so, how are they mitigated? You need to then inform your algorithm um, in some way that those are agricultural fields, or maybe bringing in a, a roadmap and informing it that, yeah, or creating a mask. Uh, of roads. Uh, okay. The other challenge is that open water is usually very low. So with radar, we have the reason it's low is because radar is side looking, okay? Uh, so the sensor is looking toward the side it's not looking straight down it's looking toward the side and it's sending the signal and it just visualizes okay so so you're the sensor and you're looking you're side looking you're looking at a chair look at the ground and then you're sending a signal towards the ground and when that signal hits a surface that is very smooth and that would be a, a body of water that that's called a um, Specular reflector, right? But if it's very smooth, that signal will, will basically bounce straight away in the opposite direction. Okay, that's why open water bodies are very dark. Um. If there's any sort of roughness, say there's uh, vegetation there. So instead of that being a water body, there's vegetation. What happens? That signal is going to interact with the vegetation and it's going to disperse in different directions, including the direction of the satellite. And so you're going to get some signal return. All right. So let, now let's return. Now that you've visualized all of this, let's return to the open water body. So, if it's a smooth surface, it will reflect away and it looks very dark. However, if that open water body has some roughness on it because of wind, there's going to be some scattering in different directions, including the direction of the satellite. And so, what normally would appear as very dark now has some um, level of, or some return right so it doesn't look so dark and it has some level of return which might be confused with other things around it right so maybe areas where there are grasses or um, other things so that is a challenge the way to mitigate that is to use different bands or polarizations usually the cross polarizations are best for detecting open water because they are not affected by that Roughness, or they're less affected by that wind roughness. Okay. The other challenge in detecting flooded vegetation. So that's the extreme that's very bright. And with flooded vegetation, basically um, you have a what's called double bounce. And it's very easy to detect flooded vegetation areas. However, there are challenges in areas where you have topography because because of the topography, especially complex topography that is facing the direction of the satellite, you will have stronger return of the signal, higher backscatter, and that can be uh picked up by your classifier as areas of inundation and so what you do is you use a dem to mask those areas out and other things that confuse the or might be confusing are urban areas so urban areas can be also have high backscatter similar to inundated vegetation very very bright and how do you mitigate these you use um, some sort of urban um, mask To mask out the urban, uh, your, your urban areas. Ok, la pregunta número cuatro. ¿Cuáles son los desafíos claves en la interpretación de datos de radar para el mapeo de la extensión de las inundaciones y cómo se mitigan? Entonces, lo que expliqué en inglés es que eh, para detectar inundación, como mencioné anteriormente, Básicamente se buscan eh, dos características en la señal, o muy oscura, muy baja la señal, o muy alta. Las áreas que son bajas eh, son áreas donde hay agua y las áreas que son altas, o sea, una alta retrodispersión, eh, significa que son áreas de vegetación inundada. Entonces, comenzamos con las áreas donde hay agua, sin, sin ningún tipo de... De, 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 de vegetación. En estas áreas, lo, otras cosas que se pueden confundir con agua son cosas que también se caracterizan con señal, con, con una señal baja, y estas son, digamos, carreteras o campos recién arados, por ejemplo, y la forma que se mitigan es utilizando una máscara de la infraestructura de carreteras o de campos de cultivo. Um, y una de las cosas que expliqué en inglés es cómo funciona radar. Entonces hay estos mecanismos que le llamamos mecanismo de retrodispersión. ¿Cómo interactúa esa señal al llegar a la superficie? Radar se caracteriza, el radar de apertura sintética se caracteriza por estar mirando de lado, o sea, está orientado a mirar la superficie de la Tierra de, de lado, no directamente de, de hacia abajo. Así que eh, si se pueden imaginar, si están sentados, o sea, miren de lado y miren hacia el suelo, e imagínense que ese suelo es una superficie de agua. Y esa superficie de agua se caracteriza por ser muy lisa. Entonces lo que pasa es que la señal eh, al llegar a la superficie de agua se refleja en la dirección opuesta al satélite y por ello las áreas donde hay agua aparecen muy oscuras en las imágenes de radar. Ahora, si en esa agua hay cierta rugosidad por, digamos, el viento, entonces la señal al llegar a la superficie de agua va a tener cierta dispersión en diferentes direcciones, incluyendo la dirección del satélite, y esa superficie de agua no va a tener ese aspecto oscuro como normalmente lo tiene, y se va a confundir con otras cosas, como digamos, campos de cultivo, por ejemplo. Y la forma de mitigar esto es utilizando otras... Eh, 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 utilizando la polarización cruzada, lo que le llaman VH o HB, que realmente no es tan afectada por la, rigosidad, eh, la rugosidad en el agua. L en, en términos de vegetación inundada, Ahí ocurre lo que le llamamos el doble rebote y por eso la vegetación inundada tiene un aspecto muy alto, muy brillante en las imágenes. Pero también si las áreas urbanas tienen este aspecto muy brillante, muy alto en las imágenes eh, y, se, y se confunden, el algoritmo va a básicamente indicar que las áreas urbanas o especialmente las áreas altamente urbanas eh, son, están inundadas cuando no es el caso. Así que la mejor forma de mitigar esto es utilizando una, una máscara de las áreas urbanas. Y también las áreas donde hay eh, topografía compleja, especialmente si las montañas están orientadas en la dirección del, del, del satélite, o sea, donde está mirando el, el sensor. Eh, estas áreas aparecen brillantes, las montañas. Y para mitigar esto, entonces se utiliza un modelo de elevación digital. Ok, seguimos a la siguiente pregunta. Ooh. How are SAR data and machine learning algorithms combined to improve the accuracy of flood forecasting and impact assessment? That's a super great question. And I think this is a work in progress. There are many different machine learning algorithms that are being applied. Random forest is sort of the standard, really, um, of what most people are using. Uh, but there are other things that I've seen in the literature uh, CNNs and neural networks and, and many different approaches to. Um, to for flood mapping now you're talking about flood forecasting and that is more of yeah so so that is i, I know there are studies that are using um, different machine learning algorithms i i'm sorry i, I can't name the approach or, or the methods but they combine different conditions to uh, for, to do flood forecasting. so they're pulling in information related to the moisture in the soil, related to precipitation events, uh, related to slope, for example, um, and I think other things as well for uh, flood forecasting. And then um, an impact assessment, and and obviously the impact assessment, I think GIS has a big part there, because of um, pulling in um, social and economic data related to human population, infrastructure, uh, agriculture, etc. Ok, la pregunta número 5, ¿cómo se combinan los datos de radar y los algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la precisión de, el, la, eh, de la previsión de inundaciones y la evaluación del impacto? Y esto es una muy buena pregunta. Realmente sé que hay estudios que están haciendo esto de, de los pronósticos de inundaciones. Eh, no tengo tanto conocimiento sobre las metodologías que están utilizando, pero sí sé que utilizan varios datos para informar el algoritmo y que están utilizando algoritmos de eh, Machine Learning para hacer esto, donde eh, utilizan datos, digamos, de humedad del suelo, de precipitación, de vegetación, eh, modelos de elevación digital, para entonces hacer estas predicciones. De inundación Y en términos de la evaluación del impacto, la parte de, de, de GIS, de, de sistemas de información geográficos, son importantes para entonces integrar datos socioeconómicos, para mejor entender estas áreas en riesgo, cuál es la población, cuál es la infraestructura. Eh, eh, campos agrícolas, etcétera, que pueden potencialmente ser afectados, igual como eh, líneas eléctricas, etcétera, torres de comunicación, cosas así. La pregunta número seis, ¿cuáles son las principales técnicas para mejorar la identificación de objetos en imágenes de radar de mediana resolución? ¿Cómo se puede sacar el mejor provecho a este tipo de imágenes libres de radar? Ok, esta pregunta no sé si la entiendo con total claridad, porque cuando dice la identificación de ob objetos, no estoy segura a qué se refiere esa persona, si son clases, digamos, si se hace una clasificación de cobertura eh, eh, vegetal, digamos, eh, de la vegetación. Así que me voy a referir, voy a asumir que es identificar. Diferentes clases en la imagen eh, de cobertura terrestre. En imágenes de radar de mediana resolución, esa también es un término un poquito relativo porque eh, de, depende, depende a quién se le haga esa pregunta, eh, mediana resolución. Así que bueno, voy a asumir que las imágenes de radar, pues vamos a hablar de las imágenes que están disponibles abiertamente que son de radar, son Sentinel 1 eh, de la Agencia Espacial Europea, Banda C, que tiene una resolución de alrededor de 10 metros. Um, están los datos de Pulsar, que uno los puede acceder por medio de la Agencia Espacial Japonesa o por medio de Google Earth Engine también, eh, que son mosaicos anuales y tienen ciertos datos también, Pulsar ScanSar. Una, una adquisición de banda ancha. Um, así que, y, y esa tiene una resolución yo creo que de alrededor de 25 metros. ¿Y ¿Cuáles son las principales técnicas para la identificación de objetos? Vamos a decir que la clasificación de datos en las imágenes de radar. Eh, las principales técnicas son... Eh, la que más se usa, diría yo, es random forest, so, uh, árboles de decisión, decision trees, por medio de random forest. Eh, pero hay otras técnicas que también se están utilizando, eh, otros machine learning, eh, eh, CNNs, eh, neural networks, gradient boost, eh, hay, hay muchas que se están utilizando, pero definitivamente la que más se utiliza es random forest. ¿Y cómo se puede sacar el mejor provecho a este tipo de imágenes libres de radar? Eh, yo creo que totalmente depende de la aplicación y del algoritmo que estás aplicando. Eh, y es importante entender el algoritmo y eh, refinarlo, lo que le llaman los hiperparámetros, para obtener los mejores resultados posibles. Okay, so question number six: What are the main techniques to improve the identification of objects in medium resolution radar images, and how can you get the most out of this type of free radar images? Um, so and so I wasn't quite clear what is meant by identification of objects. I'm assuming this means land cover, like doing a land cover classification, identifying different classes. And then medium resolution, I think that is a relative term, depending on who you ask. But I'll refer to the, just the openly available uh, radar images, or some of the, the most openly available radar images right now globally, which are Sentinel 1 from the European Space Agency, that's C band. And then there's some Pulsar data that's openly available on Google Earth Engine. Uh, these are global mosaics uh, on a yearly basis. So Pulsar is L band, it's from the Japanese Space Agency. And there's also pulsar scansar, and then the Alaska Satellite Facility has pulsar data between 2006 and 2011. So that was the first um, batch, uh, I'll say, of, of pulsar data. It, it was a sensor that flew on ALOS One that operated between that time frame, and so those images, all of those are between 10 meters and 25 meters, around that and so how there are many different ways of doing land cover classifications i think one of the most used ones in terms of machine learning is random forest so it's the decision tree based approach um, and um, but there are other algorithms that are being used cnn's and neural networks and gradient boost and, and many other things um, so with radar, obviously you just have a limited number of bands, right? Usually you just have two polarizations, which are VBBH or HHHV. and um, a lot of times you can derive textures from these which do help in your classification results. So there are different measures of textures that you can derive that will tell you like the hom homogeneity of of uh, of an area surrounding each pixel, or the variance, um, or the relationship between a pixel and its neighbors, etc. Um, as you move further away from the pixel, so so there are many different texture measurements that you can derive, and feed them as layers. Uh, there are also um, digital elevation models that you can feed into your algorithm. So there are many different th things to try. Obviously, the most important one is one having good uh, training data, and the other one is understanding the algorithm and really optimizing it, so that you optimize the hyperparameters and and you uh, get the best results that you can achieve. Okay, so the next question. La pregunta número siete. Las imágenes SAR de uso abierto tienen la capacidad de medir la humedad y salinidad del suelo. Okay, las imágenes de SAR de uso abierto. Eh, tienen la capacidad de medir la humedad del suelo, eh, porque hay una diferencia significativa o medible en la señal eh, en función a la cantidad de agua en el suelo. La salinidad en el suelo también afecta la señal, pero realmente es, eh, es tan pequeño. Que no lo podemos medir con las imágenes de satélite, de, de radar que, que tenemos. Eh, así que, pero sí hay, hay algoritmos que se eh, pueden acceder para hacer estimaciones de la humedad del suelo. So, the next question. Do open use SAR images have the ability to measure soil moisture and salinity? So, the response to that is that yes, you can measure soil moisture. And the change in the radar signal due to changes in or as a function of the moisture in the soil is noticeable, it's significant. However, even though salinity has an effect on the radar signal, the signal to noise. Uh, so, so it's such a small change that you cannot measure it with uh, accurately measure it with uh, uh, openly available SAR data. So yes, you can measure soil moisture, but not salinity. That's a super tough one. Um, and there are algorithms out there to uh, estimate soil moisture. Pregunta número 8. ¿Cómo podríamos detectar zonas inundadas mediante el uso de la curva de decibeles? Hmm. Uh, no estoy segura a, a qué curva de decibeles se refiere esta, esta persona. Yo creo que es la que demostró el doctor Franz Meyer en su presentación. Um, y esta curva era, me parece, lo que él demostró era cómo cambiaba la señal de radar, lo, los decibelos o la retrodispersión a medida que un área se inundaba. Ah. Entonces, yo, él demostró dos ejemplos diferentes, vegetación inundada, así que mediante... Eh, a, a medida que incrementa el, el agua en la superficie, o sea, una superficie seca eh, que va absorbiendo el agua, los suelos, eh, eh, la humedad en el suelo va incrementando hasta un, un punto donde se satura, como se ve eso en las imágenes de radar. Y lo que él enseñó en esa curva es que eh, gradualmente, a medida que, que, que la humedad en el suelo y en la vegetación incrementa, Gradualmente va incrementando la retrodispersión, la señal de radar. Y una vez que eh, la, la vegetación está inundada, o sea, hay agua arriba de la superficie, ya acumulada, entonces esa señal eh, salta a ser super alta. Y, y eh, esa es la, eh, eso es lo que yo creo que esta persona se refiere. Y. realmente, la mejor forma de detectar zonas inundadas es eh, comenzando con un umbral y simplemente eh, estableciendo el umbral en base a los valores de inundación de vegetación inundada y los valores de, de agua. ¿no? y definir que los valores de aquí hacia arriba son vegetación inundada y de aquí hacia abajo, Son, agua. So, the question is, how could we detect flooded areas by using the decibel curve? And I, I'm not sure what this person means by the decibel curve. I think it might be a graph from Dr. Franz Meyer's presentation on using SAR for flood monitoring, where he showed an example of how flooded vegetation, or one of his examples was how flooded vegetation looks as Things flood, right? Uh, how what's the radar signal as as vegetation floods? So assuming that things are dry, vegetation is dry, and suddenly you have a strong precipitation event. So things get wet. the vegetation gets wet, the soil gets wet. And as the water starts accumulating, the radar backscatter starts to increase gradually. But once you hit that point where you have inundation, Underneath the vegetation, so standing water underneath the vegetation, then that signal just shoots up. It's incredibly high because you have now double um, double bounce, what's called. and so to detect flooding, so that was just an example, but to detect flooding, the best way to do it is at least to start out with is to set a threshold and um, look at areas that uh, above a certain threshold are inundated vegetation, and then below a certain threshold are open water. So that's one way. Another way is you can also do a difference between uh, an image where you have normal conditions and then an image where you have inundated conditions, and then set a threshold based on uh, the, the differences. la pregunta número diecinueve es nueve what are the calibration conversion considerations outside of normal preprocessing that must be considered if any when using multi multiple sar images from sentinel-1 to make continuous and reliable time series observations okay so this is a good question um, if so outside of the normal pre-processing you don't really need to do any calibration conversions but it's always good to take a look at your images because again as i mentioned earlier you might have had a like a heavy rain event and that is going to throw off your image Right, so if conditions in the, in the ground are sunny, like super wet, uh, right, right during the acquisition, uh, that's gonna, the signal is gonna be a little different. So you need to account for that. And obviously if you have any sort of seasonality, you need to account for that too. Because um, for example, there are gonna be differences in the signal, in the backscatter, when conditions are frozen The land surface is frozen versus when the land surface is thought. Entonces, la pregunta número nueve, ¿Cuáles son las consideraciones relacionadas a calibración o conversión fuera de, del preprocesamiento normal de las imágenes? Que hay que considerar cuando se utilizan múltiples imágenes de radar de Sentinel 1 para hacer observaciones continuas. Eh, a través del tiempo. Y la respuesta es que, hay que siempre es bueno visualizar las imágenes en la serie temporal, porque como mencioné anteriormente, si hay un evento fuerte, digamos, de precipitación durante la adquisición de una de las imágenes, entonces es muy posible que esa imagen, eh, aspectos en la superficie se vean diferentes. También hay que considerar la estacionalidad, eh, especialmente, digamos, si hay... Eh, diferencias a través del tiempo entre la condición en superficies si y la condición eh, si hay, hay nieve o el, la superficie está congelada versus eh, descongelada. La pregunta número 10. Question number 10. How does signal-to-noise ratio affect a 3D imagery of a landscape in SAR arrays? Uh, yeah, I'm not sure I understand that question in terms of the 3D imagery of a landscape in SAR arrays. Um, so perhaps that person can clarify or repost re the question, reword the question. Um, La pregunta número 10 no la entiendo, eh, así que le he pedido a, a la persona que escribió esa pregunta que, que a ver si la, la puede aclarar. La pregunta 11, ¿se necesita un software para procesar o visualizar las imágenes obtenidas? Eh, sí se necesita un software. Eh, ¿Hay softwares en línea o hay otros softwares que puedes descargar o puedes abrir las imágenes en un eh, software de, de, de SIG? ya sea QGIS o ARCGIS. Eh, para procesar las imágenes sí necesitas un software especial que no lo vas a eh, eh, encontrar en QGIS. Eh, este software se llama SNAP y, eh, y es un software de la Agencia Espacial Europea. Pero, Realmente las imágenes las puedes obtener ya preprocesadas del Alaska Satellite Facility o aún las imágenes que están en Google Earth Engine ya están preprocesadas. Question 11: Do you need a software to process or view the images obtained? So yeah, you do need a software to process the images. Now a lot of the images are already processed. So for example, the Sentinel 1 images that you access on Google Earth Engine. Or the PALSAR even images are already processed or pre-processed. Um, and also the ones that you can access to the Alaska Satellite Facility are also already pre-processed. Uh, however, if you want to process them yourself, you can use something like the Snap toolbox. And this is a free software um, from the European Space Agency. And with that, you can go through each of the processing steps for the imagery. And then once they're processed, you can visualize the images in any software you want, um, including a, a GIS software. Question number 13 Can radar be used to estimate water level elevation for open water, inundated vegetation? If yes, what kind of accuracy can be expected for the water levels? Um, yes, you can. Uh, there are techniques to estimate water level, and there is actually a satellite called SWAT that does this. But it's just for open water, it's not for inundated vegetation. And I, I, I will put in more information here about that mission and the accuracy. La pregunta 13 dice: ¿puede, ¿Radar puede estimar el nivel del agua para lo que le llamamos agua abierta o vegetación inundada? Y si sí, ¿qué tipo de. Eh, exactitud eh, se pueden esperar de los niveles de agua. Entonces, la respuesta es que sí se puede, hay un satélite que se llama SWAT que hace precisamente esto, pero nada más sobre agua, lo que le llamo agua abierta, no en, en vegetación inundada. Y eh, pondré detalles sobre esa misión aquí en esta respuesta. 14, la pregunta 14. In la capacitation, in the RSET SAR for detecting and monitoring flood sea ice and subsidence. In the flood hazard Jupiter notebook, how do I create the RTC imagery needed to run the analysis? So, in that uh, Jupiter notebook, I believe the images were already uh, pre-processed. So, RTC means radiometrically terrain corrected. So, that's the processing that needs to be done to each of the, the SAR images. And the Alaska satellite facility has already done this. However, I will double check and I will elaborate on this answer here in the Google Doc. La pregunta 14 dice que en, esa, en la capacitación de Arset el uso de radar para detectar y monitorear inundaciones, eh, hielo, y subsidencia por extracción de agua. En, en la sesión de inundaciones había un cuaderno de Jupyter y la persona aquí pregunta cómo creo las imágenes de RTC, que son las imágenes preprocesadas, para eh, ejecutar ese análisis con Jupyter Notebook. Y mi respuesta es que las imágenes que se utilizaron en el Jupyter Notebook ya estaban... Eh, corregidas, preprocesadas. Y el Alaska Satellite Facility eh, ya ha hecho este preprocesamiento para la mayoría de las imágenes y uno las puede acceder ahí. Pero de todas maneras voy a verificar y voy a elaborar la respuesta eh, cuando ponemos este documento en línea. Ok. Question fifteen: Is there data collected over Niger River and is it available for commercial purpose? Um, I believe there is. Yes, there is uh, SAR data. There is global SAR data from Sentinel One. I'm sure it covers the Niger River. Um, then I'm, I'm sure there's multi-temporal data, and it is openly available. And I believe there is. There should be PALSAR data too because these are global yearly mosaics. Um, and there's a PALSAR scansar data, which I you'll have to check if there's coverage over the Niger River. Uh, and then Alaska Satellite Facility has, as I mentioned, PALSAR data going back 2006 to 2011. That is also global and it's freely available. And you can use it for any purpose. For commercial purposes. I believe. Ok, so that's it, and we're at the top of the hour. Uh, these are these. Oh, ok, entonces la pregunta, la última pregunta eh, es si hay datos de eh, radar sobre el río Niger y si se pueden utilizar para propósitos comerciales. Y mi respuesta es que sí, sí hay datos. Um, de Sentinel-1 a nivel global estoy segura que cubren el, el río eh, Niger eh, y, y deben de ser datos multitemporales también. Eh, de Sentinel-1 y también de, eh, eh, de Palsar también deben de haber datos. Y estos los puedes, eh, puedes buscar estos datos ya sea en Google Earth Engine o a través de la Alaska Satellite Facility. Ok. Uh, so, we're at the top of the hour. Really great questions. Uh, we will be cleaning up this Google Doc and putting it online. If you have any additional questions, please feel free to reach out to me and I will uh, respond or even include your question in this Google Doc. So, before closing, I would like to let everyone know that we will be doing a radar tra a SAR training. At the end of October, early November, we will be announcing that through the Rset webpage and so it's it will be a an introduction to SAR It's basically a refresher and we'll be discussing um, past current and upcoming SAR missions and how to access the data different ways that you can access the SAR data um, so Uh, sí, yes, por favor, estén atentos. Creo que será de gran interés para uh, muchos de los participantes aquí. Así que con esto llegamos al final de esta sesión. Quisiera agradecer a todos los participantes. Si tienen preguntas adicionales, por favor, me pueden enviar eh, preguntas es, uh, directamente a mí. Y quisiera recordarles que eh, tendremos una capacitación de ARSET uh, a finales de octubre, principios de noviembre, por ahí. Va a ser una introducción a radar, o sea, va a ser básicamente, estamos rehaciendo eh, esa eh, capacitación, actualizándola, vamos a hablar sobre también eh, los diferentes sensores de radar, de datos que, que pueden acceder, eh, sensores históricos, operacionales y, y los nuevos radares que van a estar siendo lanzados al espacio y cómo acceder a todos estos datos. Eh, al igual que, que bueno, introducción a, a radar de apertura sintética y a radar interferométrico. Así que esperamos que, que puedan asistir, eh, pondremos los detalles una vez que finalicemos eh, la agenda, lo, lo pondremos en la página de ARSET, lo estaremos anunciando. Así que eh, hasta entonces, gracias a todos, gracias al equipo de ARSET. Eh, por, por el apoyo a Brock Blevins, a Natasha Johnson Griffiths, Selwyn Hudson O'Doy, Jonathan O'Brien y Sarah Kutshaw. So, gracias to the RSAT team por su apoyo en todo esto. Especial thanks a David Barbato, que es translator. Especialmente eh, agradecidos a David Barbato, es nuestro traductor estrella. Así que con eso, deseándoles un una e excelente día y hasta la próxima. Um, wishing everyone a great day and until next time.